Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, nos hemos trasladado a San Amorós. Queremos mostrarle a continuación, a la vez que les hemos mostrado en este canal ganado puro, pero a la vez queremos mostrarle un poco de ganado más encastado, ¿verdad? En este caso son F1, ¿verdad? Acá estamos desde el rancho La Esmeralda. Y qué mejor, pues, para contarnos qué es lo que posee, que el administrador acá, don Jovel. Cuéntenos, don Jovel. Tenemos esta ternera que es una hija de una vaca Jersey con Holstein rojo y el padre es un gir puro. Sería la primera, ¿verdad? Ajá, una F1. Tenemos el sardito ahí, el torito es un gir puro, hijo de Sansaito, y la madre es un embrión hija de Fardo. Tiene 6 meses de edad. Ese ya está disponible. Luego el otro, el negro, es un ternero hijo de una vaca Holstein con un toro gir, un media sangre. Pero bueno, que es un media sangre plus, ¿verdad? No es, sí, no es 3/4 ni 5/8. No, es 50-50. Y aquellos otros que están allá detrás, los tres pequeños. La otra rojita es una ternera, gir pura también, tiene 3 meses de edad. Esa todavía no está. Tenemos la otra sardita, es un embrión, hija de Gengis Khan, en una vaca Fardo. Tiene 5 meses de edad. Todo eso están disponibles, solo una me contaba usted al inicio, sí, ¿verdad? Esa no está disponible. De ahí los demás están disponibles. ¿Qué opciones les da usted a nuestros amigos para que puedan comprar por acá? Cuéntenos. No, pues que ellos elijan lo que más les guste y ahí, pues, se habla ahí las condiciones de cómo se puede hacer muy el bien negocio.